Irene, me gustaría preguntarte, ¿cuáles para ti son los cuidados más importantes que tenemos que darnos las mamás durante el embarazo? Porque está claro que nos tenemos que cuidar por dentro y por fuera. Fundamental. Es que además el embarazo es una etapa en la que cambian tantas cosas en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, que si no estamos un poquito pendientes de nosotras mismas, lo llevamos un poco crudo. Es verdad que tener al lado un buen acompañante de viaje, de aventura, está fenomenal. Pero por mucho que el papá quiera darse cuenta de todo y estar pendiente de todo, hay cosas que se les van a escapar, porque hay muchas cosas de sentimiento, de muchas veces impresiones nuestras y que somos nosotras las que tenemos que gestionarlas. Entonces, yo diría, no tener vergüenza ni reparo en atendernos un poquito, que no pasa nada. Yo, a mí me pasa que, sobre todo ahora, jolines, con tantos hijos, yo muchas veces me da hasta me da palo decir, oye, es que necesito sentarme, o necesito descansar, o necesito salir sola, o concedernos estos momentos de estar solas, que nos merece, o sea, estamos creando una vida a partir de la nada, estamos dando nuestra vida por la de nuestro hijo, que menos nos merecemos que sentarnos, cuidarnos, descansar cuando lo necesitamos. Esto es fundamental, descansar cuando sintamos que lo necesitemos, que es que luego el cuerpo que tenemos es uno y nos va a pasar factura en el futuro. Yo esto me estoy dando cuenta ahora, después de 11 embarazos. Luego, sentirnos guapas, me parece importantísimo. Importantísimo, porque te puede dar por, oye, pues es que ahora tengo este cuerpo así, el culo como una plaza de toros, me veo rara, la cara hinchada, no sé cómo hacer. Bueno, yo todas las mañanas me doy mi latiguillo de pintura, me parece importantísimo vernos bien, vernos monas, ir a la pelu las veces que te apetezca. Darte el capricho estético que te apetezca, porque tenemos que vernos bien. Además, es que yo creo que cuando nos vemos bien, afrontamos luego todo con mucha más salero, pienso yo. Y luego, como os decía, cuidarse mucho, la alimentación, lo que os decía antes, la alimentación, los suplementos vitamínicos, que es fundamental. Es que nos hace falta mucho, el bebé consume mucho de lo que nosotras hacemos, y no solo el bebé, lo que hace nuestro cuerpo para que todo el funcionamiento de la placenta, el desarrollo, de todo lo que pasa dentro de nuestro útero, esto vaya bien. Las reservas se cogen de las nuestras, entonces necesitamos tener bien de reservas, esto es muy importante. Es verdad que el cuerpo, cuando estás embarazada, hay ciertos alimentos, a mí por ejemplo me pasa que me los rechaza, lo que no es muy saludable, no me apetece mucho. Entonces ahora yo en verano estoy loca por la fruta de verano, una buena sandía, un tal, esto me apetece un montón, una ensaladita, me apetecen cosas sanas. Pero cuidar mucho la alimentación, que esto luego además va a ir en beneficio del niño, de no crear ningún sobrepeso ni nada, y cuidarnos mucho esto, el aporte vitamínico que nos hagamos, un suplemento, si lo queremos como Femibión, fenomenal, que este para mí es el más completito, ya os digo. Y no hay que olvidarse nunca, que yo lo digo siempre, que soy una defensora acérrima de que el embarazo acaba, pero las necesidades de la mujer no, que después del embarazo parece que la mamá desaparece, y eso es una cosa curiosísima, es como que ya no, ya está, ya todo se centra en el bebé. Y después del embarazo empieza otra etapa que es importantísima, que es la lactancia. Para mí, yo siento que tiene incluso hasta más exigencia física para nosotras que el embarazo, que es las horas sin dormir, el tener que producir leche todo el día, tener que producir alimento para nuestro bebé todo el día, el desgaste de las horas al pecho con el bebé. Es súper importante mantener este aporte extra, digamos, de cuidados en todos los sentidos durante la lactancia. Yo ahora estoy muy contenta porque Femibión ha sacado, que yo antes tomaba siempre Femibión 2 hasta que acababa la lactancia, y ahora tenemos el 3, que es específico para la lactancia, que me parece fenomenal, que estoy encantada, que lo voy a estrenar con este bebé. Importantísimo mantener los cuidados después del embarazo, que la situación de necesidad extra no termina con el parto, termina mucho más allá, como diría esta Frozen, que está loca mi hija Carmen, mucho más allá, hay que seguir cuidándose con aportes extra para darnos un poquito de vidilla durante la lactancia, porque las horas sin dormir y lo que el cuerpo trabaja para producir la leche nos pueden dejar súper caos. Para muchas mujeres es más duro el posparto que el embarazo y el parto.
nos hablabas de la alimentación como kit fundamental. Una mamá nos preguntaba, soy consciente de la importancia de hidratarse durante el embarazo y después durante la lactancia cuando tienes tanta sed, pero no, nos contaba que no le entraba el agua, no le apetecía el agua. No sé si tú, como mamá que has estado embarazada muchas veces, tienes alguna receta, algún truco, algún otro alternativas al agua para mantenerse hidratadas. Bueno, es que el agua hay en muchas partes. Pensamos en el agua solo como el agua como tal, y es verdad que a veces el agua sola, a mí me encanta particularmente, y yo durante el embarazo y en la lactancia, yo es que me pongo el bebé al pecho y mi botellaza de agua adelante y va para adentro los 2 litros, que da gusto durante la toma. Pero es verdad que el agua no es solo el agua así como tal, el agua son infusiones, el agua pueden ser zumos, el agua pueden ser en invierno incluso calditos, un tal que te apetezca, hay agua en muchos sitios, en la leche también hay agua, en casi cualquier líquido que no sea un procesado, un refresco edulcorado ni nada de esto, en cualquier líquido la base es agua y eso cuenta como agua ingerida también, así que un poquito de imaginación. Yo soy muy fan de los tés, a mí los tés me gustan muchísimo, las infusiones, y oye, le das un puntito al agua diferente o aguas de frutas te puedes hacer, que le das un saborcito y ya no parece que sea todo tan soso. Hay que darle ya la imaginación. Y sobre ejercicio físico, no sé si tú, Irene, durante tus embarazos, imagino que de alto riesgo tendrás que tener más cuidado, pero ¿qué tipo de ejercicio físico a ti te gusta hacer durante el embarazo? Bueno, yo ahora practico la persecución de la bebé de 2 años con obstáculos. Que no es poco. Es un deporte muy exigente, pero es verdad que obtienes muy buenos resultados, engordas lo justito durante el embarazo, te mantienes en forma, a mí me lo dice mucha gente, ¿cómo estás así de bien con tantos hijos? Digo, me mantienen en forma ellos, o sea, es imposible. ¿Quieres estar así con 10 hijos? Pues ten 10 hijos si quieres, lo vas a llevar fenomenal. Yo tengo casa con escaleras, con 3 tramos de escaleras, y las escaleras ayudan un montón. Deporte como tal, no tengo tiempo de hacer, te voy a ser muy sincera. No tengo tiempo de hacer. En verano sí, tenemos piscina y nado y me encanta. Pero lo que sí procuro es ir andando a todas partes. Yo además vivo en un pueblo que no me hace tanta falta ir, pues aunque sea, esté donde que sea, 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo hago andando. Todos los días andar 1 hora por lo menos y subir, bajar escaleras, que es muy sano, siempre que lo permita la situación y la condición del embarazo, claro. Pero he hecho yoga durante los embarazos alguna vez, alguna vez he hecho, ¿qué más he hecho? Pilates, cositas así, pero la verdad que no me da mucho la vida, o sea, he tenido que dejarlo porque no me cuadra en mi planning y cada vez menos, claro, imagínate. Pero yo creo que con andar un poquito, estar activa, yo creo que un poco la cosa es esta, nos tomamos el embarazo muchas veces como si fuera una enfermedad, ¿no? Y es verdad que el cuerpo te pide muchas veces, y no está reñido con lo que decíamos antes, de sentarte cuando lo necesites, pero que muchas veces nos viene fenomenal movernos y moviéndonos reactivamos el cuerpo y el cuerpo nos va a tolerar cada vez más estar en movimiento. Entonces estar activa, decirle al cuerpo que nosotros queremos marcha, cuando sintamos que ya, chimpún, sentarnos, descansar, eso sí, pero llevar una vida activa, quiero decir, caminar, subir escaleras, no sentirnos enfermas, que el embarazo no es una enfermedad, es un estado que hay que pasar lo mejor posible y en el que la actividad física es buenísima. Así que, bueno, caminar, yo sobre todo caminar, fenomenal. Y esto, la elevación de bebé, puedes hacer pesas con las hidros de leche, con los botes de suavizante, estas cositas. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, pero antes, Irene, me gustaría agradecerte que hayas estado aquí con guiainfantil.com, porque yo creo que gracias a Femibion y gracias a todos tus consejos, todas las mamás y papás que están viéndonos van a llevar el embarazo mucho mejor, van a cuidarse, van a disfrutarlo más. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, gracias a vosotros, gracias a Femibion, que me lleva acompañando la tira de años. Estoy contentísima de hacer esto con ellos porque a mí me ha acompañado y me ha ayudado tantísimo siempre. Y bueno, y a todos los papás que nos estéis viendo, que no me hagáis ni caso tampoco, ¿eh? Que cada uno sabéis lo que tenéis que hacer, así que hacedlo y disfrutadlo. Eso es. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Si os ha gustado este vídeo, dadle like y suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.